Uf, bueno, chicos, ¿cómo lo podríamos llamar? Forgencer no, Indirect tampoco. Vamos a llamarlo nada más. Mi nombre es Bond. Web Bond. Así está, listo. Sí. Sí, lo voy a llamar Web Bond. ¿Por qué no? ¿Por qué no llamarlo Web Bond? Así está bien, así está bien. Listo, me puedo peinar acá. Así como en el WoW, esto es como un juego muy parecido a Skyrim. Sí, sí. Sí, solamente que está en tercera persona y no de dragones. En la profundidad del bosque de Albión se hallaba la aldea de Oakvale, ajena al tiempo y al tacto de la espada. Aquí vivía un chico y su familia. Un chico con sueños de grandeza, de ser algún día un héroe. A veces se imaginaba como un noble caballero o un poderoso hechicero. Y otras veces soñaba que sería un malvado guerrero. Pero en ninguno de sus sueños de grandeza pudo imaginar jamás el poder que el destino le deparaba. ¡Vamos, despertad! Soñando despierto, ¿eh? Igual que vuestra madre, siempre perdida en sus pensamientos. Pues que vague para encontrar a vuestra hermana, ¿queréis? Está jugando en la puerta de los campos tumularios, recordad, todavía no le habéis hecho un regalo de cumpleaños. No me digáis que se os ha olvidado comprárselo, pues esta vez no pienso sacaros del apuro, hijo. Os diré algo, os daré una pieza de oro por cada buena obra que hagáis en Oakvale. Eso bastará para comprarle un regalo. Vamos, moveos y no os metáis en líos. Vale, esto ya me lo sé, está para hablar con la gente. Ah, tengo que ir a los puntos verdes. He perdido a Rosy. Me lo he dejado por ahí y no recuerdo dónde. Hoy hay que cambiar su relleno y no logro encontrarlo. Ayudadme, por favor. Es un adorable osito peludo con un parche azul en la espalda. ¿Y si nos descubre vuestra mujer? No os preocupéis por mi mujer. La dejé haciendo la colada. ¡Ah! ¡Venid aquí, palomita mía! ¿Sois tan romántico? Os amo más que a ninguna de las demás, cielo mío. ¿Qué? Solo estaba... Yo no había visto nunca a esta mujer. ¿Quién es? ¿Cómo que quién eres? ¿Cómo que quién eres? Veréis, hijo. No digáis ni pío sobre esto, ¿vale? Mi mujer está en casa con nuestros pequeñajos y se supone que yo estoy trabajando. Pero un hombre debería tener derecho a hacer lo que quisiera. Os diré que, si lo mantenéis en secreto, os daré. Pero no se lo digáis a mi mujer. No puedo dejar que se entere de esto. Hola, muchacho. Soy un comerciante. Vago por el mundo comprando y vendiendo mercancías, sobre todo a buena gente como vos. Una pequeñaja que me he encontrado me ha dicho que tenéis una hermana y que es su cumpleaños. Y parece que todavía no le habéis comprado un regalo. Pues resulta que aquí mismo tengo una bonita caja de dulces. Os garantizo que hará sonreír a vuestra hermana. Por solo tres... Quizá luego, pero rápido, antes de que me los coma yo. Recordad, tres monedas de oro. No cuesta más que eso. Bueno, por su... ¿Dónde está ese vago indecente de con alguna mujer? Según yo llevo su casa, crío a sus hijos y ¿qué obtengo a cambio? Nada. Si lo encontráis, decídmelo, ¿vale? Nada. Nada. ¿Ah, sí? Vaya, voy a convertirlo en comida para balberinos. Gracias, muchacho, por decírmelo. Hemos hecho algo bueno, jeje. Ah, menos mal. Escuchad, muchacho, ¿podríais hacerme un favor? Tengo que... hacer mis necesidades. Sed buen chico y quedaos aquí vigilando esto. Quedaos entre esas dos pilas y no os mováis. Cuando vuelva os recomendaré. Bien, no tardaré. Mi primo dice que los barriles de esos almacenes podrían contener cosas. Rápido. Mientras no está, romped esos barriles y a ver qué hay dentro. A menos que tengáis demasiado miedo. A menos que no seáis más que una niña. ¡Venga!
Vamos a romper cosas. ¿Es que pensáis quedaros ahí plantado como un pasmarote? ¿Pero ser bueno es tan aburrido? ¿No preferiríais estar rompiendo cosas? Vamos, todavía hay tiempo antes de que vuelva. ¿Le puedo golpear? Me pregunto si le puedo golpear. No sois nada divertido. No sois nada... ¡Se cae todo, tonta! ¡Se cae todo! Vale, pues haced vuestra estúpida buena acción. Estupendo. Gracias, muchacho. Me habéis hecho. Le contaré a vuestro padre lo buen vigilante que habéis... Vale, bien. Ha realizado una buena acción. ¡Yay! Tengo 2 monedas de oro. Supuestamente voy a tener 2. Bueno. Estúpido imbécil. ¿Qué queréis? Estoy ocupado con este mocoso. Me estaba molestando, jugando con mi hermana y su estúpido osito de peluche. No tiene intención de dármelo, solo porque dije que le arrancaría la estúpida cabeza. Le dije que si no hace lo que le digo, voy a amargarle la vida. La semana que viene quiero más dinero. ¡Apartádmelo! ¡Ayuda, por favor! Va por el pueblo pegando a todo el que sea más pequeño que él. Pero parecéis fuerte. Seguro que podríais asustarlo para siempre. Vale. ¿Y no habéis notado los guantes? En un lugar como este man debe estar muriéndose de calor. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hacéis? Lo siento. Lo dejaré en paz. Pero no volváis a pegarme, por favor. Gracias. Lo habéis detenido. Gracias. Tomad. Os dejaré que cuidéis de Rosie para que esté a salvo con vos. ¿Qué ha pasado? ¿Yo no he hecho nada? ¿Por qué me fijó como un mal objetivo? ¿What the fuck? Has encontrado a Rosie. Muchísimas gracias. Bueno, Rosie, vamos a cambiaros el relleno. Hola, hermanito. Espero que no se os haya olvidado qué día es, como hicisteis el año pasado. Lo siento si te desperté anoche. Tenía otro de esos sueños. Estaba en un prado cuando pasaba algo, pero no logro recordar qué. Pero no importa. Sigo esperando mi regalo. Sigo esperando mi regalo. Ay, Dios, esta tipa. Vale, ahorita hay que recoger el dinero. Qué divertido que es este juego. Y esta música que se anda repitiendo. Este soundtrack de fondo, tío, que es lo más de repetitivo. Uf. Me acercan más. Aquí tenéis vuestro premio por todas esas buenas obras. Uf, no fue nada y no apareció nada. Tenéis suerte. Todavía tengo los dulces. Joven, son todo vuestros. Deseadle a vuestra hermana un feliz cumpleaños de mi parte, ¿eh? Yay, vale, vámonos. La verdad es que es gracioso porque este tipo es un guardia. Casi le apunto mal, tío, quería hablarle. Que todos los niños se portaran tan bien como vos, jovencito. Estáis dando un magnífico ejemplo, chico. Yay. Yay, qué buen guardia. La verdad es que me cae bien ese guardia. ¿Y tú? Estáis dando un magnífico ejemplo, chico. Seguid así. ¡Sí, sí! Somos un buen chico, somos un buen chico. Dale un buen like por ser un buen chico. Si no eres un buen chico, dale un mal like. O un dislike. Sabía que ibais a traerme bombones, igual que en mi sueño. Venga, vámonos a casa. Mamá volverá en cualquier momento para mi fiesta. Esta tipa tiene... ¿Qué tiene? ¿Clarividencia? Que no sé qué tiene. Tiene un poder para poder ver lo que pasa, o sea... What the fuck? Esperad, algo no está bien. ¡Bandidos! Está pasando de verdad. Están aquí. Tenéis que esconderos. Uno menos. El mal había llegado a Oakvale. Bandidos blandiendo acero y fuego, matando y arrasando cuanto hallaran a su paso. Llamas rojo sangre iluminaron la noche, mientras los aldeanos suplicaban clemencia. Pero pronto sus cuerpos llenaban las calles.
Entonces los asaltantes llegaron a la última casa, donde vivían el chico y su familia. Encontrarlos había sido la razón de semejante matanza. El padre luchó por proteger a los suyos, pero no era ningún guerrero, y así cayó herido de muerte. Los bandidos desmantelaron la casa sin lograr encontrar al chico. Las torturas y amenazas fueron vanas para hacer hablar a su madre y a su hermana, y sus furiosos atacantes se las llevaron. Desde los bosques cercanos, el chico vio cómo le arrebataban cuanto tenía, y su vida entera quedaba reducida a cenizas. Estaba solo. Uf, uf. Pobrecito. Ah, vale. Aún hay bandidos. Este tipo va a ir después de que hayan bandidos. Yo creo que debería ir cuando sea de noche, ¿no? Más de noche que de lo que ya está. Vale, parece que tengo que ir a por este punto. Debemos marcharnos. No es seguro. Están todos muertos. No querréis uniros a ellos, ¿no? Pues dadme vuestra mano. Creí que tendríais más estómago. Vamos. Reservad fuerzas, muchacho. No es conmigo con quien queréis luchar. Quizá no os deis cuenta, pero os salvé la vida. No os queda nada en Oakvale. Si os hubierais quedado, estaríais tan muerto como los demás. Acompañadme. Me llamo Mace y soy el jefe del gremio de héroes. Seguro que habéis oído hablar de mí. No encontraréis lugar más seguro en todo Albion, ni un hogar mejor. Si venganza buscáis, necesitaréis la preparación que solo nosotros ofrecemos. Aquí estamos. Os presentaré al maestro del gremio. Él será vuestro guía desde este momento. Tengo otro estudiante para vos. Ponedlo en el dormitorio de arriba, con la chica. No me parece que tengáis madera de héroe, pero Mace sabe lo que hace, supongo. Bien, seguidme, pues. Compartiréis esta habitación con Whisper, una de nuestras alumnas más aventajadas. Ahora mismo está en el bosque. Pero la conoceréis por la mañana. Por ahora deberíais dormir. Vuestro adiestramiento empieza mañana. Vaya. Joder. ¿Eh? Hora de levantarse. Supongo que sois mi compañero de cuarto. Sois más bajo de lo que esperaba. Me llamo Whisper. Llevo un mes aquí. Y hasta ahora tenía la habitación para mí. Pero no importa. ¿Sabéis que habláis en sueños? Parecía una mala pesadilla. Les pasa a muchos en su primera semana. Algunos no duran tanto. Tampoco vos si nos movéis. El maestro del gremio nos espera en la sala de mapas. No querréis llegar tarde el primer día. Seguidme.
Parece que el maestro del gremio se cansó de esperaros. Quizá esté en el campo de prácticas del otro lado del río. Vámonos. Vale. Ah, tengo que ir a este punto, vale. Esta me está siguiendo, no debería guiarme a mí. Bueno, pues el niño guía. De todas formas, si no se sabe nada. Creo que es por acá, sí. Al otro lado del río. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? En un gremio de héroes. Veo que al fin habéis logrado despegaros de la almohada. Por aquí, muchacho. Muy bien, chico. Es hora de ver si tenéis potencial. Id al ring. Ahora, quiero que golpeéis ese pelele tan fuerte como podáis. Seguid así hasta que os diga que paréis. No tenéis un gran impacto que digamos, ¿eh? Probad con esto. Ah, eso ya está mejor. Al acabar con un enemigo como este pelele, suelta una esfera de experiencia. Estas esferas contienen el conocimiento ganado por matar a la criatura. Es muy importante que recojáis estas esferas, o no aprenderéis nada. Bien hecho, muchacho. Muy bien. Mañana nos... Esa es la alarma del gremio. Parece que podría haber algo suelto en el bosque. Es una gran oportunidad de probar vuestro espíritu. Ahora, os esperaré en la entrada del bosque del gremio mientras os ocupáis del problema. Después hablaremos sobre empezar vuestro adiestramiento. ¿En serio le piden al niño hacer esto? Uf, vale. ¿Y qué voy a hacer? A vencer bichos. Odio los bichos. ¡Eh, victoria! Uy, pero le pidieron hacer el taiko al chico, ya ves. Uf. Bien, muchacho. Esos escarabajos pueden ser un incordio. Toma, creo que os habéis ganado unas monedas por eso. Si queréis más oro, seguro que a los criados no les vendrá mal alguna ayuda. El gremio pasó a ocupar la existencia del chico. Los recuerdos de las llamas de Oak Vale aún abrasaban su mente, pero pronto no pensaba en nada más que su preparación, y así se hacía más fuerte y ágil con el paso de los años. Ocupaba sus días con extenuantes ejercicios y sus noches estudiando en la biblioteca. Por fin, estuvo listo para ser aprendiz del gremio, tal como había previsto Mace. El adiestramiento real iba a comenzar. Uy. Vale. Salid de la cama, perezoso. Debíamos reunirnos con el maestro del gremio al otro lado del río. Pero de eso hace una hora. Mejor nos vamos. ¿Una carrera? Una carrera. Otra vez tarde. Sí que os cuesta levantaros, muchacho. Uf. Ya podéis libraros de esa vieja vara. Ahora empezaremos a practicar con armas de verdad. Acostumbraos al peso de esta espada y a ver si podéis dar a Whisper con ella. Adelante. A ver de qué sois capaz, granjero. Granjero. Uy, ¿qué tengo ahí? Eso es. Prestad atención. Lo que voy a enseñaros podría muy bien salvaros la vida algún día. La vida de un héroe es peligrosa y debéis aprender a bloquear los ataques de vuestros enemigos si pretendéis vivir mucho. Whisper tratará de golpearos, pero podéis bloquear sus ataques con vuestra espada. No todos los golpes se pueden bloquear, pero deberíais poder con cualquier cosa que os lance Whisper. ¡Oh, hola, 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 hola! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Shit! ¡Oh, shit!
shit. Oh shit. Oh my nigga. Oh nigga. Bien hecho. Ahora veamos si podéis combinar ataque y defensa. ¿Qué? ¿Pelearé contra esto? Hola, Thunder. Venís a ver cómo va vuestra hermana, ¿no? Podría decirse que sí. Whisper me dijo que está adiestrándose con un granjero. Mace cree que el chico tiene futuro. ¿Suficiente para seguir el ritmo de Whisper? Bah. Bueno, ¿por qué no lo vemos? Whisper y el chico practican sus habilidades cuerpo a cuerpo. Bien, chicos. Veamos quién ha asimilado mejor las lecciones. Este será un duelo sin restricciones, como vuestra prueba final de cuerpo a cuerpo. Preparaos. Todo mal, Whisper. Tenéis que practicar más. Una pena que no hayáis podido verme luchar en la arena. Aprenderíais alguna que otra cosa. Seguid practicando si queréis competir allí algún día. Podría haberle vencido si no nos... Ya nos quedan pocos héroes sin que vosotros dos os destrocéis en el adiestramiento. Hablad conmigo para pasar a la siguiente etapa del adiestramiento. Estaré en el campo de tiro con arco. Y sobre el combate cuerpo a cuerpo. Estupendo. Luchad allí en vuestro examen de combate cuerpo a cuerpo y lo haréis bien. Ella. Uf, ella no. No lo creo. Vamos a seguir practicando con el arco. Empezar. Para empezar, a ver si podéis dar a las tres dianas fijas. Y esforzaos un poco. Cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño haréis. Pero no os salgáis del círculo. Ahora fijaos en un objetivo. Bien, habéis dado todas las dianas. Pero muchos enemigos no están quietos. Veamos cómo os las apañáis con blancos en movimiento. Tenéis un minuto para conseguir tantos puntos como podáis. La diana delantera vale un punto. La central vale tres. Y la del fondo te dará 9 puntos. 9. Y recordad, cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño hará el disparo. Más daño son más puntos, pero debéis sopesar potencia, velocidad de disparo y puntería. A ver qué podéis hacer. Vale. Vamos, chico, sacad vuestro arco. ¿Qué cojones? ¿Pero esto es tan duro? Maestro del medio, un hombre poderoso. Buena puntería. Y ahora aprenderemos la senda de la voluntad. Hablad conmigo cuando estéis listo para continuar con vuestro adiestramiento. Estaré en la isla, cerca de las cascadas. Ya es hora de aprender los poderes de voluntad. Empezaremos golpeando esos peleles de paja con relámpagos. Y... Muy bien. A ver qué sabéis hacer. Bien. Eso es. A ver cuántos podéis dar en medio minuto. Atacad solo a los peleles que miran hacia el centro de la isla. No recibiréis ningún punto por dar a uno en la espalda. Solo desperdiciaréis valioso maná. Usar los poderes de voluntad agota el maná. Y una vez usado, necesita tiempo para reponerse. Una excelente utilización de la magia. Bien hecho. Bien, muchacho. Habéis aprendido las tres disciplinas heroicas. Ya podemos pasar a vuestra prueba final si estáis listos. O podéis pasar más tiempo recorriendo el gremio. Creo que Whisper se dispone a ir al bosque del gremio, si queréis uniros a él. Espero que estéis listos. Se necesitan años de práctica para dominar de verdad las habilidades de un héroe. El chico se hizo pronto con las habilidades, pero siempre había más que aprender. Durante años el gremio fue su hogar,
su escuela y su vida. Pero con el paso del tiempo, sus pensamientos siempre volvían al mundo exterior. La vida que había perdido, la familia que le había sido arrebatada. Al fin, solo quedaba el último día de pruebas. Un triunfo marcaría el fin de su aprendizaje. Recibiría su sello del gremio y sería libre para forjar su propio destino. Llegaría a ser un héroe. O un villano. ¿Quién sabe? Antes de que os graduéis, hay una última prueba que tendréis que superar. Entrad en el bosque del gremio y dirigíos al tronco que hay en lo alto de la colina. Allí se os desvelará la prueba. ¡Suerte! ¡Y voy! ¡Vamos! Supongo que os estaréis preguntando cómo superar la prueba final. Es fácil. Debéis vencerme usando cuanto hayáis aprendido en vuestros años como aprendiz. Empezaremos con la espada. Golpeadme si podéis. ¡Vamos! ¿Qué cojones? ¡Bien hecho! Muy bien. Ahora disparadme con vuestro arco. No os acerquéis demasiado. Vamos, luchad conmigo. Bien hecho. Cabrón. Vamos, luchad conmigo. Estupendo. Para terminar, lanzadme un relámpago. Claro, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Estáis mejorando? Ya basta. Sí, impresionante para un novato. Descubriréis que los combates reales son más letales. Pero pasasteis la prueba final y estáis listo para recibir vuestro sello del gremio de manos del maestro del gremio. Uf, este tipo sí da rabia. Tiene una voz lo más de loca, tío. Epic voz, tío, para tremenda, pues héroe. No sé si lo es. Bien, llegó el día, muchacho. Recuerdo aquella noche que llegasteis aquí y miraos ahora. La fe de Mace en vos era justificada. Ahora venid. La ceremonia de graduación se celebrará en la Cámara del Destino, la parte más antigua del gremio. Que se acerquen los aprendices. Durante muchos años os habéis esforzado por haceros acreedores del título de héroe. Hoy termina ese aprendizaje y saldréis al mundo a realizar grandes hazañas. Hazañas que os permitirán ganaros la gratitud de miles o infundir miedo en sus corazones. Corren tiempos oscuros. Las sombras de Albión se agitan y soplan vientos extraños. Vuestras decisiones, tanto si os llevan por la senda del bien como la del mal, cambiarán la faz del mundo. Tomad vuestros sellos del gremio y aventuraos como héroes. Es hora de que nos dejéis, muchacho, pero seguís formando parte del gremio. Sobre la mesa del mapa están los detalles de los encargos que la gente de Albión desee que hagan los héroes. Y deberéis volver para concentrar toda vuestra experiencia en nuevas habilidades. Solo haciéndolo de manera regular podréis avanzar como héroe. Entrad en la luz y os mostraré cómo se hace. Primero has de elegir en qué campo quieres avanzar. Fuerza, habilidad o voluntad. Fíjate en tus reservas de experiencia de la esquina inferior izquierda de la pantalla. La experiencia general se adquiere recogiendo esferas de experiencia, mientras que la experiencia de fuerza, habilidad y voluntad se adquiere automáticamente usando tus aptitudes en dichos campos. ¿Ah? ¿Has escogido fuerza? Podrías ser un gran guerrero. Puedes usar tu experiencia del combate cuerpo a cuerpo para mejorar tu físico, salud o dureza. Ahora elige una.
La salud aumenta la cantidad de daño que puedes sufrir. Poco más os puedo enseñar, pero siempre estaré por aquí para ofreceros orientación. Y vuestro sello del gremio me permitirá en todo momento comunicarme con vos. También veréis que parpadea cuando tengáis suficiente experiencia que gastar. Os he entregado unos suministros básicos. De momento os bastará con eso. Tenéis todo un mundo por explorar.